Vamos a continuar en esta transmisión. Por ahí quedó pendiente la señora Ramis de asistir con nosotros. Un lugar por demás misterioso, un lugar por demás, ya cuando está uno un lugar abandonado, tiende a empezar a tener manifestaciones del carácter paranormal. Javier Hilerio, muy buenas noches. Martín Esquivel, buenas noches a todos. ¿Tu video de aficionados? Claro que sí, todos somos aficionados. No hay problema en ese sentido. Cualquier cámara es buena. Cualquier intención de grabar es buena. El ser aficionados o expertos no delimita la sensación de poder sentir y disfrutar una exploración. Valeria Macías, buenas noches. Estamos en un lugar aquí en la comarca lagunera, donde fue un cine abandonado, donde hubo también muchas, como tipo centro comercial. Ahorita ha sido ya vandalizado, pero han manifestado que se han escuchado ruidos, que se han visto sombras en este lugar. Jesús González, ahorita le mandamos un mensaje a mi estimado Benítez. Desconozco cuántos años tenga mi estimada Vivi Jara, pero yo creo que fácil, no sé, unos 30, 40 años, un poquito más. Claro que sí, Iván Villegas. Ahora esperaremos tener conjuntamente alguna investigación para que estén con nosotros. Gracias, Luis Fernando Peláez. Marina Basualdo, saludos hasta la hermosa República de Argentina. Te mandamos un gran abrazo. Sí, fíjate que sí, Elizabeth González, se escuchó como que gritaron, pero hay que recordar que tratamos de... de guardar silencio para que se escuchen y no interfiera con los sonidos de afuera. Alex Vergara, saludos también hasta Argentina. Guadalupe Quintero, saludos, gracias por estar viendo la transmisión. Rafael Luévanos, gracias, nos manda saludos desde Tabasco, Zacatecas, México. Sebastián Agudelo, fíjate que hemos tratado en el largo de estos 2 años tratar de hacer lo más sincero que se puedan las transmisiones. Al fin y al cabo, circos siempre hay,
y tratamos de dar el prestigio de una investigación eficiente, una investigación sin mentiras, donde ustedes presencien lo mismo que nosotros en el momento. Si captamos algo, qué bueno, y si no, pues también qué bueno. De 65 a 70 años de antigüedad. Ay, gracias, Ulisitos. Pues bastante, bastante este lugar. Sus, imagínate cuántas leyendas, cuántas historias habrán sucedido aquí, cuántas inclusive accidentes habrán pasado en este lugar que se hayan quedado guardados en la historia. Mar Castillo, saludos desde Puebla, te mandamos un gran abrazo de luz desde la hermosa comarca lagunera. Vamos aquí. Manuel Sánchez, saludos desde Venecia. Venecia Durango, saludos hasta Venecia Durango. Vergara, no, claro que no, Vergara. Lo que se vio, se vio. Lo que se escuchó. Sí, hay momentos que sí, no te voy a mentir, puede darnos miedo y o queremos compartir algo que se escuchó. Y pues sí, tenemos que llamar la atención para, pues para decirle al compañero, escuchaste, miraste, pero no estamos haciendo maroma ni teatro en estas exploraciones. Javier Hilerio, saludos del Estado de México, ciudad de Nezahualcóyotl, un saludo hasta Nezahualcóyotl. Pati Flores, saludos desde Honduras, te mandamos un gran abrazo de luz, Pati Flores. Saludos hasta Baja California Sur. Pablo Martínez, gracias. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Hermosa ciudad de Zacatecas. ¿Cómo es hermoso esa ciudad? Yo estoy enamorado de Zacatecas. Efectivamente, Eder Yair es el donde estaba el cine 2001, aquí en la parte céntrica de la ciudad de Torreón, Coahuila. No, hay que recordar que todas las páginas tienen también su público, sus espectadores, su razón de ser. Nosotros somos una página que tratamos de hacer la exploración de manera seria. Y habrá otras páginas que lo hagan a su modo. Y para todos hay. Aquí había unas escaleras. ¿Viniste de día? ¿Cómo te digo? Sí. ¿Hay forma de subir arriba? Ah, por acá. ¿En aquel lado? Ah, sí, por ahí. ¿Por ahí mismo? Sí, por ahí. Pero lo que hay aquí arriba está por acá. ¿Eh? Lo que hay acá arriba es por acá. Ah, 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 ah. Entonces, ¿para entrar para acá? Para entrar para allá, pues sí. Por ahí. Pero si entras por aquí, si entras aquí, sí. Es por acá. Okay. Bueno, vamos primero para acá. Acá está el cine. Sí, de este lado. Ahorita vuelvo a recordar los saluditos.
No, señora Gloria, no tiene por qué dar las gracias. Bendecida siempre va a ser el poder ayudar a las demás personas y es nuestra labor y el poder ayudar. Y gracias a Dios, a ustedes, por confiar en nosotros, por permitirnos entrar a su casa y por permitirnos armonizar, canalizar esas energías. Por ahí quedamos pendiente para poder dar una vuelta ya a su ciudad natal. Pero estamos con gusto y es un. Doy el agradecimiento enorme porque tengan esa confianza de permitirnos ayudarles en el lado espiritual. Voy a tratar de apagar un poco la luz para ver si no se alcanza a ver nada. Así es como estamos ahorita. No se alcanza a ver nada de ningún lado. Solamente, por ejemplo, la luz que entra de afuera. Toda esta parte. Sí da miedo de repente, no les voy a decir que no. Sí da la incógnita de saber si estamos siendo observados, si hay seres a un lado. Que hay que recordar que aunque nosotros no los veamos, ellos nos pueden sentir. Ay, perdón por la imagen grotesca que se miró. ¿Adentro o afuera lo que se escucha? Creo que dentro. ¿Adentro? Buenas noches. Se escucha a alguien, pero no veo a nadie. Ahorita nada más estamos aquí adentro dos personas y se escuchó que alguien estaba aquí, pero realmente estamos solos. Lo que escuchamos pudo haber sido circunstancial, pudo haber sido cualquier cosa externa. A lo mejor nosotros lo interpretamos como si estuviera aquí adentro. Buenas noches, buenas noches. No, pero ahí arriba ya no hay nada, ¿verdad? No, pero ya fuimos hacia arriba. Disculpen, es que estamos escuchando ruidos, pero no sé si hay alguien aquí adentro. Y hay que recordar que siempre, ante todo, está la seguridad del explorador.
No, de ahí a esta parte ya subimos nosotros. Sí. Entonces nomás nos quedaría pendiente esta. Pero los ruidos se escucharon de este lado. Más arriba o arriba. Si quieres te paso, te metes y te paso la cámara. ¿A dónde? Allá, de aquel lado. Por supuesto. Sí. Buenas noches. En lo que llega mi compañero aquí, mientras cruza él ese pequeño obstáculo, yo los voy a guiar lo que viene siendo, pues, esta parte del bash, porque este cine estaba dividido en tres partes. Lo que era el área de cine, que fue lo que ya vieron, el bash, que es esta parte. Déjenme ver si nomás. Oiga, ¿empresa la linterna? ¿Eh? ¿Empresa la linterna? Esta ya no tiene nada. Échame la mía. Bueno, con más luz, vamos a continuar. Como pueden ver, aquí es el área del bar. Como ya dije en el principio, mucha gente entra aquí en las noches para hacer de este lugar abandonado su hogar. Este bar estaba, como podemos decirlo, era de élite, ya que, pues ustedes lo van a ver, ay güey, ustedes lo van a ver un momento más. Este bar estaba muy bien entretenido, con mucho entretenimiento. Tenía una fuente dentro de sus instalaciones. Ahorita vamos a ver. ¿Qué cine era? Se llamaba Sala 2001. Fue muy popular entre los 70s y los 80s. Miren, aquí estamos en la zona del bar. A esto me refiero con que el cine era, pues, de élite. Contaba con las clásicas mesitas, las sillas de concreto. Aquí adentro, aquí en medio se ponía una mesa y pues la pista de baile. A diferencia de otros bares, este contaba con su propio, con su propia fuente. Es esta que vemos aquí. A eso me refiero con que era un cine de élite. Actualmente pues ya está totalmente abandonado. Así se ve por afuera. Así se ve desde aquí, desde la terraza. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que tomar sus screenshots por si quieren, por si captan algo. Y aquí no dudo nada que se vaya a captar algo. Por acá era la entrada a la gente que venía al bar. Por aquí era la entrada al personal. Aquí era la barra. Aquí se preparaban las bebidas de las personas. Lo que alguna vez fue la barra ya solo queda los vestigios.
Continuamos. Ya que era la entrada personal. Una entrada muy grande, ya que compartían entrada con la gente que trabajaba en el cine. Por aquí era la entrada principal. Como pueden ver, ya está totalmente abandonado. Ya. Lo que fue una entrada. Ahora es solo un nido de arañas. Vean por su propia cuenta. Todo lo gris, todo lo que se ve ahí, son telarañas de años y años y décadas de abandono. Por un momento me asusté mucho, pensé que eso de ahí era una araña, pero no, son solo cables. A veces da más miedo lo que vemos, lo que percibimos, lo que sabemos que está, que lo que no vemos, lo que no percibimos. Yo siempre he dicho, yo me dedico a la exploración urbana, me da más miedo una persona viva que un muerto. Porque un muerto es una sombra, una entidad, un sentir en tu cuerpo, pero no te puede dañar. Hay quienes sí, hay quienes son muy sensibles a los temas espirituales y resultan dañados. Pero un ser vivo te puede lastimar. Seas fuerte o no a cualquier entidad. ¿Qué les parece el bar? Me hubiera gustado que aquí hubieran puesto el Spirit Box. Poner acá el trípode de la cámara y poner apuntando hacia acá el Spirit Box. ¿Por qué? La gente que trabajó en este lugar, la gente que venía a este lugar, me contó que era muy frecuente las típicas peleas de bares, y que como en muchas, pues estas peleas de bares eran llevadas a un nivel tan grande que una persona salía gravemente herida o muerta. Mis compañeros, quién sabe dónde estén, es por eso que no puedo responder los comentarios. Vamos a ver qué me han puesto. No puedo ver nada de comentarios. Sí, tengo un cuidado con la gente extra que está allí dentro. Aquí adentro solo estoy yo en la parte de arriba y mis compañeros en la parte de abajo. Espero que suban, porque esta parte de arriba es más grande. Una energía negativa de bajo astral también puede ser incluso ayuda a una persona depresiva que se mate. Eso tienes mucha razón, mi buen amigo Sebastián, tienes mucha razón. La gente que ya está deprimida es un imán para las energías de bajo astral. Muchas veces estas energías provocan que una persona que ya de por sí se siente mal, se sienta todavía peor y pues decida hacer el peor pecado que una persona puede cometer. Diablos. Terminar con la vida que Dios nos dio. Tienes mucha razón, mi estimado amigo Sebastián. Los dos más lentos y la cámara, por favor. Muchísimas gracias por los comentarios, Luis Fernando. Muchas gracias, voy a mejorar este aspecto. Intento ver la cámara, ver qué estoy grabando y leer los comentarios.
En Sabrinas, Coahuila, vaya, en la zona de tolerancia. Uf, esto es complicado. Bueno, por aquí entre yo. Voy a esperar a ver si uno de mis compañeros se quiere entrar, porque, como les digo, la parte de arriba es mucho más grande que la parte de abajo. Bueno, lo que se deciden. Claramente se puede ver la diferencia de baños del hombre, de la mujer. Muy de la época, la verdad, 70s, 80s, este tipo de tapizado. ¿Desde cuándo está así el abandono, así de abandonado? ¿Desde cuándo? Es difícil decirlo. Según mi registro, el registro histórico que estoy haciendo, tiene desde lo del 2003. Equivalente a, pues, casi 20 años de abandono. O sea, no es tanto, tanto como la gente dice. 35 años. Desde aquí estábamos grabando mi compañero y yo, José, cuando de repente algo se escuchó en la parte de arriba. Y pues, como pueden ver, en este momento no hay absolutamente nada. De hecho, ni veo a mis compañeros. Ah, ya lo vi. Como pueden ver, no hay absolutamente nada. Y pues continuamos. El baño de damas, ahora. El famoso baño de bañas. Buenas noches. Buenas noches, Julio César. En lo personal, siempre he considerado como que los baños son la donde más energía se puede sentir. Cambia de luz. A la madre, no tengo otra luz, amigo. Nomás tengo esta fija, por eso estoy esperando que mis compañeros vengan. Eso, y que pongan el Spirit Box en algunos lugares. Aquí voy a dejar la cámara unos minutos, unos segundos, para ver si alguien puede cooptar algo. Continuemos. Si la gente quiere... ¡Ay, güey! Perdón. Sentí que algo... Bueno, no importa. Aquí voy a... tenerme un momento. Aquí era la entrada al... al famoso... al famoso bar. Si alguien quiere hacer alguna captura o algo así, pues adelante. Sí, porque acá hay más hay muchos más lugares acá. La gente quiere cambie de luz. Le mostré esta. ¿Seguimos aquí abajo? Sí. Ok. Continuamos, no se vayan.
Dejen que se enfoque un poco más la, la imagen. Ahí está. Esta era la parte, me imagino, de la recepción. Aquí están las entradas de lo que era el lugar de la del cine. Me imagino que estas eran o fungían como la taquilla. Tal vez una sala VIP. Ahorita ya estamos aquí dentro los tres. Aquí se escuchan como... Este es donde estaba el telón para las proyecciones. Cecilia López, muy buenas noches. Sí, ahorita buscaré la sala de proyección. Esta era la sala, ese cuarto el que está ahí, donde va mi compañero. Denis González, es un cine abandonado, el 2001, aquí en el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila. Adriana Sáenz, muy buenas noches, saludos. Cecilia López, también saludos. Alejandro Ibarra, buenas noches, saludos. Julio César, un gran abrazo hasta Ecuador. Te mandamos un gran abrazo desde la hermosa comarca lagunera. Ahí está mi compañero en la parte superior. Por ahí se escuchan algunos ruidos, pero son ruidos de algunas aves que hicieron sus nidos.
que esta es la salida del cinema. Yo soy yo. Voy a decir mis compañeros que están haciendo o buscando la manera de entrar al cuarto de proyecciones. Un cuarto que posiblemente haya tenido otras intenciones, alguna bodega o algo que haya sido aquí. El telón de proyecciones estaba de este lado, aquí arribita. ¿Cuántas historias habrá tenido este lugar? Voy a hacer el cambio de pila, si me lo permiten. Esto ya está falleciendo. Permítanme un segundo mientras hago el cambio de pila. Aquí sería el frente de este cine. Venimos de este lado, donde es la salida del mismo, que va para una de las calles. Vamos a seguir subiendo un poco. Ya todo esto está desmantelado.
¿Eh? Sí. Ahorita me pasó algo bien raro. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? No me da miedo, ya estoy contigo en este jale, Oye esto. Atrás de mí. Sí, ahorita estábamos escuchando pasos, ¿verdad? Ajá. Pasos y que alguien este aventó un ladrillo. Bueno, yo creo que en los primeros momentos sí lo capturaron en. Sí, pero no me dio miedo, pero. Incomoda. Incomoda porque no sabes si es una persona viva, que es a los que más le tenemos miedo. Ajá. Dale, mi estimado. Para dejar si. Nos captan algo con. Mientras con la aplicación de Spirit Box. Sí, ¿verdad? Este. Deja para sacar los radios. ¿Quieres descansar? No, para sacar los radios. No sé. No sé, duerman jóvenes. Es muy temprano para que suban. Siguen compartiendo este, el contenido. En serio, ahorita que están mis compañeros aquí transmitiendo. Me quedé yo solo allá. No me dio miedo, pero sentí que alguien se sacudió atrás de mí. No se vaya, sigue compartiendo este contenido. Perdón. No se vaya. Pero vamos a ver qué fue lo que me intentó espantar. Nada, a mí que me espanta, pero Coppel. Oh, sí, los abuelos chiquitos. Y Santander. Esos son los que puedes espantar. Muy buenas noches. ¿Alguna energía que se encuentre en este lugar? Ya te oí. Uy. No se vayan, jóvenes, apenas vamos empezando. No se vayan. Esto no se acaba hasta que se acabe, apenas vamos empezando, Muy buenas noches. A lo que se encuentra aquí, mi nombre es José Rodríguez. Alguien que se encuentre entre nosotros, que se quiera comunicar. Lo puede hacer. ¿Cuál es tu nombre? Si me puedes decir tu nombre, te lo agradeceré. Juan. ¿Anda solo, Juan? ¿Qué necesitas, Juan? Si por aquí te encuentras, nos puedes regalar algún tipo de señal.
quiere, no quiere, no enfoca bien ni la luz azul. ¿Qué estará pasando? Bueno, que no saben que traigo muchas luces. Aquí está. Cerra eso. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué tiraría eso? No sé, pensé que usted. Muy buenas noches. Mira, aquí estaba recargado cuando sentí que se sacudieron la ropa. Por aquí se escuchó. Vamos al segundo piso donde está súper interesante la actividad paranormal, jóvenes. Uf, está interesantísimo aquí. No se vaya a continuar destruyendo. Valecito, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Por aquí ya pasamos? No, creo que no. ¿No se puede? Sí se puede, por allá. Se viene muy interesante tener por aquí. Bueno, para arriba mejor, allá para que vean los ritos satánicos. Sí, por aquí llegaba yo. Me gusta poner una cámara fija aquí, mi estimado. O sea, vamos al segundo piso donde se han hecho varios trabajos de índole satánicos. ¿Qué es aquí? Baños. Ah, baños. Que entra mucha gente aquí, ¿verdad? No sabía, jóvenes. Siguiéndonos acompañando, siguiéndonos apoyando. Aquí.
Esta escalera, yo me acuerdo. ¿Dónde es la brujería? Es allá. Es allá. No se vaya, jóvenes. Esto apenas vamos empezando. Y aquí es un lugar de muchísima actividad paranormal. Eso anda abajo, ¿eh? Mira, ahí está el cuarto de brujería. Vamos a un lugar donde continuamente se dice no se vayan. Esto es una completísima actividad paranormal. En este cuarto donde si alcanzan a leer, nadie lo lea, por favor. No lo lean. Francisco Zúñiga Ortega, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta apenas nos han llegado notificaciones, gracias a todos que ustedes ayudan a distribuir este contenido, a hacerlo mucho más grande. ¿Cómo está, mi estimado? La vez que vine pasada aquí había un pentagrama diabólico. Un César Cochea Suárez, gracias a ayudarnos a distribuir este contenido. No, aquí no invocamos, Jesús. Gracias, discúlpanos. No. Así es, jovencitos. Es un cine, es un lugar con muchísima actividad, mucha historia. ¿Este edificio? Sí, me tengo que meter esa. ¿Está solo? Ah, está solo.
su madre. ¿Cómo se puede salir por aquí arriba? ¿Y todo eso también está solo, da? Sí, mire. De hecho, aquí se escuchan más ruidos que aquí. Están en los... Pero sin manera de entrar. ¿Qué puedo aventar? No, pues hay que ver la manera de entrar aquí. Pero ahorita... estamos aquí, pero está interesante. No se vaya, no se vaya, jóvenes. Ahora los dientes, por favor. Claro. Me gustaría pegarle mañana ahí. ¿Aquí a un lado? Pero por donde entras, por aquí mismo. ¿Por aquí? Estaría muy bien, ¿eh? No mal digo, no mal digo a los compañeros. Sí, estaría muy bien. Bien, bien. No se vayan, jóvenes. Francisco, señor Ortega, gracias. Buenas noches, gracias. No se vayan, no se vayan. Apenas llevamos para una hora de transmisión. 1:05. Continúa distribuyendo este. Prima Saray Benítez. Bienvenida, prima. Aquí lo que se está yendo es del equipo de mi estimado Jesús Manuel, que está tratando de captar algún tipo de actividad paranormal. No se vayan, jovenazos, son muy poquitos, ayúdenos a distribuir. Esta está buena para la leña, en la casa no tengo leña. No se duerma, no se duerma, todavía falta mucho. Sabes que tengo muchas ganas al Hotel Salvador. ¿El Salvador? Sí. También yo. ¿Eh? ¿Está bien? Difícil de entrar. ¿Por qué? Es mi mamá, es dueña. No deja entrar a nadie. ¿Quién es? Está en la comida china. ¿Él es el dueño del hotel? Él es el que da acceso a la entrada. Gracias, prima. No, pero el problema no es la entrada. Yo puedo entrar a ese hotel. Está súper interesante este lugarcito, ¿eh? Ayúdenos, jóvenes. ¿Sabes?
Rocío Rodríguez, saludos, buenas noches. Saludos hasta Costa Rica. Oye, está interesante que... ¿Ahí viene Román? Sí, viene. Saltó. ¿Ah, saltó? Ayúdanos a distribuir. Somos muy poquitos jóvenes. Sí, Luis Ángel, saludos, buenas noches. Y ahora, mi estimado, yo sin leña en el boiler. Yo sin leña en mi boiler. Para los frijolitos. Saludos. Síguenos distribuyendo, síguenos compartiendo. Saludos, Gloria Medina, saludos hasta de Texas. No se vayan, apenas vamos a empezar este directo. ¿Qué es? Aquí estamos. Interesantísimo, mira. Un lugar lleno de historia. ¿Te imaginas las vibraciones de tantas personas que vivieron o estuvieron en este lugar? Mira, si quieres, ¿sabes qué te falta nomás ahorita? ¿Qué? Voy a dejar mucho un resuelto de cámara. Ajá. Nomás te falta así, como que escanear. Sí. Ok, perfecto. Para que no los marees. Ese pasito era. Así que dame un ratito para que si quieres, traes luz. Te presto esta luz. Ok. Así te queda ya la más chica si quieres. Despacito, familiarízate con la luz. Y así voy a seguir exactamente. ¿Qué?
Vamos a seguir esa exploración. Saludos, buenas noches, Melissa. ¿Dónde es? Es aquí en Torreón, Coahuila. Es un cine, es un antro. Fue mucho lugar, fue mucho este sitio. Históricamente también vendió motos. Fue exhibición. ¿Por qué cerró? Por la crisis económica del 2004. Muchos cines fueron comprados. Incluyen, este no fue uno de ellos. Algunos demás fueron remodelados. Lo que fue el cine Princesa ahora es un estacionamiento. Este sitio no tuvo la suerte de serlo. Y pues quedó en abandono total. Ya vimos lo que era el bar. Sí, es que raro que no esté enfocando. Si ustedes pueden ver algo, no duden en hacer algún screenshot y mandarlo a la página. Con gusto lo publicaremos. Sí, lo que intento, Francisco, pero no puedo enfocarlo. Desconozco por qué. Hace rato estaba perfecto. Aquí era el bar, pero no sé por qué no está enfocando. Rodrigo Pérez, saludo Rodrigo Pérez. Lo que hacemos aquí es buscar actividad paranormal en lugares históricos. Aquí hacemos lo que estás viendo, lo que hacemos es buscar las señales de la vida después de la muerte. Aquí no inventamos nada. Todo lo que ven aquí es lo que nosotros vemos. Bueno, puede que ustedes vean más. ¿Ya has visto algo paranormal? Sí, muchas veces. Muchas veces he visto muchas cosas paranormales. Pero aquí solo, ¿qué fue? Aquí no decimos lo que vemos, aquí esperamos que la gente sea ella quien nos diga. Como les decimos, aquí no creamos ningún tipo de actividad, aquí no hacemos nada falso. Aquí solo mostramos el lugar. Y la gente ya es la que ve. Aquí estamos en lo que fue
El bar. Aquí se preparaban las copas. Aquí no habíamos entrado. Aquí está muy interesante, la verdad. Rodrigo, ¿voy solo sin ningún acompañante? No. Vengo con un equipo de investigación. Ellos se dedican a buscar actividad paranormal. Recientemente yo me uní a ellos. Pero ellos tienen más en esto que yo. Yo en lo personal lo que hago es buscar sitios históricos y mostrar su historia para que esta no quede en el total olvido. La página en la que yo trabajo se llama Fotografía Urbana Laguna. Como su nombre lo dice, pues hago fotografía estilo urbano a lugares como este, abandonados. Espero que alguien haya sacado un screenshot de eso. Por aquí veníamos, por aquí regresamos. Aquí ya voy de salida del bar. Saludos, Marsh. Caray. Y mi equipo. Saludos, Andrés. Saludos. Ah, qué caray. Me dejaron solo. No sé si están abajo mi equipo.
voy a buscarlo. Ah, aquí están. Mira, este lugar está interesante. Sí, la verdad, cuando empezamos la exploración, aquí estábamos nosotros abajo cuando empezamos a escuchar ruidos. Pensamos que era alguien vivo. Y luego acá también. Es que yo estaba ahí cuando se sacudieron, pero no, que me va a dar miedo. Ah, ya estamos curtidos en este jale. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy. ¿Viste el clarín? ¿Viste el clarín? Acá uno te está grabando. Dale, ratillo. ¿A dónde? ¿A qué va? Ese cachito, ¿no? Ese cachito de aquí para allá. Escuchamos. Hasta que tienes público, Fue aquí donde empezamos la exploración. Inmediatamente oímos unos sonidos poco peculiares, prácticamente iniciando la exploración. Aquí escuchamos unos sonidos. A ver si alguien logra captar algo. ¿Cuándo vienen para acá? ¿Para dónde, Andrés? ¿Para dónde? Invítanos y vamos. Azul no, dice Mindy. Anda, Mindy. En realidad soy nuevo agarrando la cámara y la iluminación, así que no tengo ni idea de cómo moverle. Ay, disculpa. Apenas estoy aprendiendo a hacer tomas. Gómez Palacio en la Hacienda, ya han venido, ya está saliendo un video. No, pues manda inbox a la página y con gusto ahí mis compañeros te van a decir cuando pueden. ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Aquí podemos ver el antiguo nombre del cine, Sala 2001. Aquí un lugar que no pude explorar, que no podemos explorar por la inaccesibilidad. Aquellos no son baños, son cuartos que llevan a la sala de control de transmisión del cine. Y aquí está Sala 2001. Claro. Mis compañeros ya se retiran. Vamos a regresar a donde se transmitían las películas. Inicialmente este cine, inaugurado hace como 60, 70 años, transmitía las películas típicas de un cine normal. Sin embargo, después del año 1995, pues la decadencia del cine llegó y únicamente transmitían contenido para adultos, pornografía. Aquí está la otra entrada al cine. Aquí ya mis compañeros utilizaron el Spirit Box. Perdón, ¿qué cine es? Se llama Sala 2001. Se llamaba, pues, Sala 2001. Fue un cine muy popular en su tiempo, a pesar de que solo contaba con una sala para transmitir una película. Aquí es donde se transmitía la película y pues obviamente aquí es donde la gente se sentaba. Allá arriba de eso que parece. Aquí, arribita de esto, es donde la película era transmitida. Se proyectaba hasta acá. Ya entramos a explorar ahí. Voy a dejar cámara fija por si alguien quiere tomar un screenshot. Alguna captura de pantalla. Eso que están viendo es la salida del cine. Obviamente llevaba hacia la calle ya directamente. Gloria Medina, yo solo lo visité una vez. Pues ojalá me puedas aclarar la duda, Gloria. Es una duda personal que tengo del sitio. El cine, como lo ves, no tiene techo. Así estaba cuando tú viniste. Me causa la duda de saber si ya, cómo se encapsulaba el sonido. Amsi Díaz, saludos, hola. Buenas noches.
¿Cuántos muertos hay en ese cine? No, pues no tengo ni idea, la verdad. Históricamente no tengo ni idea. ¿Para qué te echo mentiras? Aquí no hacemos cuentos. Aquí mostramos la realidad. Vamos para afuera. Parece que ya todos se durmieron. Parece que ya todos están durmiendo dormiditos. Gloria de Estrada. Hola, Gloria, saludos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gloria, por compartir. Compartan en todos sus grupos para poder llegar a más gente. Porque esto vale la pena. Bueno, ya exploramos todo, de arriba para abajo, a los lados, dos veces el cine. No queda de otra más que regresar con mi equipo de grabación, mis compañeros, que ya están afuera esperándome. Si alguien logró captar algo, alguna grabación, alguna screenshot, les agradeceríamos si nos lo pueden mandar a la página. Obviamente les daremos su respectivo crédito. Y pues las gracias por habernos acompañado. Este lugar no lo entramos a ver. Bueno, la gente más experimentada del tema sabrá qué significa eso. Y estamos de fuera de nuevo. Mi equipo de transmisión, asustados, porque nos asustaron. Bien asustados, aquí estamos de nuevo. Ya no vas a. Voy a hacer recorrido, ya te dije. Claro. ¿Dónde están las? Va a hacer un pequeño recorrido en un lugar que dice que. Sí, que no, espérame, no me voy a echar un leve. En una casa donde hemos pasado y hay infinidad de, según nos dice la gente y lo que se ha percibido, de que hay mucha actividad paranormal. Mira, este es el cine donde acabamos de salir. Este cine andamos haciendo la exploración. Y se les invita igual que siempre, ¿verdad? Se les invita igual que siempre a integrarse al grupo de administración. Tengo
de nosotros, de su página. Ya últimamente, como que nuestro grupo de administración no quiere trabajar, y los que no quieren trabajar, pues con pena y todo, pues cuello de la página. Cuello. Cuello. Todo es un lugarcito que dicen que se han escuchado unas vibraciones muy... vamos aquí a un lugar, Tania Zapata, aquí un lugar donde se dice que se sienten unas vibraciones muy especiales en este lugar. Pero nomás va a ser por fuerita, porque es un lugar que está cerrado. Dice que se sienten muy malas vibras en este lugar. Por fuerita. Muy buenas noches, señora doña Gloria. Aquí supuestamente